noches, soy Emma Ilusioneta y con mucha habilidad vamos a hacer esta manualidad. Consiste en raspar sobre pintura para sacar un dibujo. Para ello necesitamos papel, folios, rotuladores, palillos y una cera oscura, negra, azul o verde, de esas que son blanditas y pintan muy suave. Lo que tenemos que hacer es, con los rotuladores, pintar a lo loco. Manchas, manchas y más manchas. No importa cómo nos quede, porque esto solo se verá cuando hayamos raspado. También podemos dejar algún trocito en blanco, que también queda muy chulo. Una vez pintados los borratajos de rotulador, con la cera negra debemos crear una capa muy gorda que tape el rotulador. Para que no nos queden huecos y se vea, tenemos que hacer en los dos sentidos. Y cuando ya tengamos todo cubierto de negro, cogemos un palillo y raspamos el dibujo que queramos. Yo, por ejemplo, voy a hacer un gatito. Todas las partes que sobran, la cera que estamos levantando, tenemos que soplarla. Podemos dibujar y volver a pintar todas las veces que queramos. Pero esto lo haréis mañana. Ahora todos a la cama. ¡Hasta mañana!